nosotros es varios, es muchos, es un exceso de sí mismos. En la vasta colonia de nuestro ser hay gente de muchas especies pensando y sintiendo de manera diferente. En este mismo momento en que escribo estas pocas palabras, soy yo quien las escribe atentamente. Soy yo quien está contenta de no tener que trabajar ahora mismo. Soy yo la que está viendo el cielo ahí arriba, invisible desde aquí. Soy yo la que está delante de todos vosotros. Soy yo la que está pensando todo esto. Soy yo la que mueve el aire con las manos. Soy yo la que siente el cuerpo contento y las manos vagamente frías. Todo este mundo mío de gente ajena entre sí proyecta como una multitud diversa, pero compacta, una sombra única. Este cuerpo quieto y escribiente, con que me reclino de pie contra mi sombra. Cuando nació la generación a la que pertenezco, encontró al mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera cerebro y al mismo tiempo corazón. Nacimos huérfanos de consolaciones. Un barco es un objeto cuyo fin es navegar, pero su fin no es navegar, sino llegar a un puerto. Nosotros nos encontramos sin la idea de puerto a la que deberíamos acogernos.
sombra. Ante todo, hay que saber cuándo debemos dejar una carga.
Hay que saber cuándo debemos dejar una carga. Debemos dejar una carga. Y huir. 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 Ante todo, hay que saber cuándo debemos dejar una carga. Y huir. Hasta el fin de la tierra. Allí donde el vacío pasa su arco de violín sobre el horizonte. Y el hombre se transforma en pájaro. Estoy lejos, en el fin de los fines, colgada por los pies de una estrella, me balanceo en el espacio con la cabeza hacia abajo. El viento que dobla los árboles agita mis cabellos dulcemente. Los arroyos voladores se posan en las selvas nuevas, donde los pájaros maldicen el amanecer de tanta flor inútil. Destruirlo todo. Todo. A bala y a cuchillo. ¿Cuántos kilómetros nos separan? Sabes bien que el miedo le arranca los ojos a las flores, pues su manía es la ceguera. Y transforma los sueños en serpientes que te besan en las noches de lluvia y que las llama de lejos mientras te despedazan por dentro. Yo podría caerme de destino en destino, pero siempre guardaré el recuerdo de mi sueño. ¿Conoces las visiones de la altura? ¿Has visto el corazón de la luz? Yo me convierto a veces en una selva inmensa y recorro los mundos como un ejército. El mar puede apenas ser mi teatro en ciertas tardes. La calle de los sueños no tiene árboles. Tiene un ombligo inmenso en donde asoma el cielo. Y el cielo esconde su misterio. ¿Sobre qué corazón hinchado de amargura podría flotar en todos los océanos? En cualquier mar. Aferrarse a un corazón como a una boya es peligroso, a causa de las grutas marinas que lo atraen y de los pulpos que son nudos de serpiente y que les cierran la salida para siempre. Sin embargo, mi destino es amar lo peligroso. Lo peligroso que hay en mí y fuera de mí. Besar los labios del abismo y encontrarme con mis sueños cubiertos de rocío en el amanecer. ¿Cuántas cosas han muerto dentro de nosotros?
¿Por qué aferrarnos a nuestros miedos? Hay que dejarlo muerto por lo que vive. Piensa, recuerda, olvida. Que tus olvidos recuerden sus olvidos. Que tus recuerdos olviden sus recuerdos. Cuida de no morir antes de tu muerte. Que de repente se detengan todos los ríos a una voz de mando. Que el cielo cambie de lugar. Que un dedo luminoso escriba una palabra en el cielo de la noche. Para esto vivimos. Para esto vivimos y no para otra cosa. Para esto tenemos voz y para esto tenemos este correr angustiado dentro de las venas y este galope de animal herido en el pecho. Cortad la cabeza al monstruo que ruge en la puerta del sueño. Y luego, que nadie prohíba nada. Campanillas azules.
El amor es una enfermedad. Siempre en ti como en un sueño. Volviendo siempre en ti. Tan incierta la luz como el sueño. Thank you.
Por la mañana, nunca por la tarde. Nunca como pimienta, nunca como pimienta, nunca como pimienta, nunca como pimienta, nunca como pimienta. Nunca como pimienta. Siempre he aprobado todo. Nunca he dicho una mentira. Siempre llamo a mis padres, todas las semanas. Nunca, nunca me dejo la ropa tendida. Nunca he vivido sola. Nunca desayuno café. Nunca me han gustado las matemáticas. Nunca acierto con la fruta. Siempre que puedo viajar aquí. Me encanta el clima. Nunca me olvido las llaves en casa. No me gusta la declaración de la renta. Siempre se me ha dado bien dibujar. Siempre odio dibujar. Pintar sobre un libro. Me encanta el café. Nunca he sabido jugar al ajedrez. Nunca he sido buena haciendo barro. Siempre he sido bueno en el fútbol. Me encantan los deportes. Siempre he hecho robar. Odio robar. Nunca he entendido las matemáticas. Nunca se ha probado nada. Me encanta la biología. No me gusta la violencia. Nunca, odio. Nunca estar delante de la gente. He llevado zapatos que no fueran míos. Me encanta mirar a los ojos. Siempre he compartido piso. Siempre he querido volar. Siempre. Siempre miro a la gente a los ojos cuando le hablo. Siempre bailo de pie. Siempre me ha gustado volar. Nunca he llevado a nadie. Siempre me he encantado los pies. Nunca me he visto de rosa. Me encanta jugar al parche. Siempre me ha gustado hablar. De los jamases. He comido chipirones. Nunca he pensado en... Siempre espero del día a los ojos. Siempre me despierto por la mañana. Siempre duermo por las noches. Nunca he sido muy alta. No me gustan los cuadros del suelo. Obvio, nunca he sido modelo.
He sentido de verdad que rompíais la atmósfera a mi alrededor. Que hacíais el vacío para permitirme avanzar. Para dar el lugar de ese espacio imposible en lo que en mí solo estaba en potencia. Toda esa germinación virtual y que debía de nacer atraída por el espacio que se le ofrecía. Me he colocado a menudo en ese estado de absurdo imposible para tratar de nacer en mí el pensamiento. Somos unos pocos en esta época empeñados en atentar contra las cosas. Sin crear en nosotros espacios para la vida. Espacios que no existían. 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 Espacios que no no tenían que encontrar un sitio en el espacio. Esa obstinación del espíritu en querer pensar en dimensiones y en espacios y en afirmarse en algunos estados de las cosas para pensar. En pensar en segmentos y en cristaloides y que cada modo de ser quede solidificado en un comienzo. Que el pensamiento no esté en comunicación presurosa y continua con las cosas, más que en esa fijación y ese hielo. Que esa suerte de puesta en monumento del alma quede, por así decirlo, antes del pensamiento. Cada etapa de mi mecánica pensante hay pozos, suspensiones. No quiero decir entenderme bien en el tiempo, quiero decir en un cierto tipo de espacio. Yo me entiendo, mas no quiero decir un pensamiento en longitud, un pensamiento en duración de pensamiento. Quiero decir un pensamiento y un pensamiento en interior, mas no quiero decir un pensamiento de pasado o un pensamiento de filósofo, sino la desfiguración, desfigurada, esclerosis de un cierto estado. ¿Por qué no ser libres? ¿Dónde empieza la libertad? En uno mismo. Ser libres. Libertad. ¿Por qué no? Libertad. 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 Libertad.
sombras de luz por terminar, antes que la tarde sea pronto noche. Disfruto de errar sin pensar entre lo que la ciudad se vuelve, guiando como si nada tuviese remedio. Memorias de otro yo vagabundo, con avenidas de parques en medio y figuras de seda varias, pasando, pasando. Que alguien hubiese contado y que también contada tuviese carnal, pero no mucho, en este mundo noveno, en el principio de un capítulo. En este momento se podía ver a un hombre avanzar lentamente por la calle de... Se podía ver a un hombre avanzar lentamente por la calle de... Una hendidura atraviesa su espalda, formando un surco. Es la columna. Lleva una raya negra pintada en el abdomen, cruzándolo de izquierda a derecha. Extiende sus brazos hacia adelante. Su mano derecha parece acariciar el aire y tocarlo con la punta de los dedos. La mano izquierda flexiona los dedos. Duda. Los baja. Mira hacia arriba. El cabello le cuelga hacia atrás. Tiene el pelo rubio y ondulado. La escápula derecha forma un montecito en su espalda, mientras que la izquierda parece más plana. Los gemelos se tensan. El pie izquierdo apoya firmemente primero el talón y después los dedos. El pie derecho apoya más por la parte externa. El codo izquierdo se le marca como una hendidura y el dedo meñique se flexiona. Parece que le cuesta avanzar. Estira su brazo izquierdo al máximo posible. Flexiona los dedos, se agarra al aire, mira hacia arriba. Sus dedos titubean de nuevo. Tiene el pie izquierdo más adelantado que el derecho. Trata de levantar el pie derecho mientras su dedo gordo sigue apoyado en el suelo y empieza a caminar hacia atrás. Su columna sigue marcándose en la espalda. El dedo índice derecho sigue apuntando hacia adelante mientras él camina hacia atrás. Mira hacia arriba, la punta de la nariz apunta al cielo. No puede contenerse en el aire. Ahora apoya primero los dedos hasta llegar después al talón. Una vena recorre su brazo izquierdo bajándole serpenteante hasta la muñeca. Mide aproximadamente 25 centímetros y tiene un diámetro de unos 4 milímetros. Se le marcan las costillas en el costado izquierdo. La raya sigue firme pintada en negro. Tiene un montón de cabellos, yo diría que unos... millones de ellos. Sigue girando en circular, los brazos ahora están paralelos al suelo. Sus cabellos ondean, se le marcan más los gemelos, sigue pisando con las puntas, llega hasta los talones.
Ajá. Ajá. Yeah.